Jorge Sanginés es director de cine, guionista y productor. Cuando a comienzos de los años 60 fundó en Bolivia el grupo Ucamau, el cine de su país comenzó a dar los primeros pasos. Sanginés construyó una filmografía completamente original para la época, un cine político que apostó por igual al documental y a la ficción y que se propuso visibilizar la cultura y las luchas indígenas. Encontró los actores para sus películas en las propias comunidades y sus largometrajes fueron los primeros del mundo, hablados en aymara y quechua. Con películas como Sangre de Cóndor y Ucamau, muy pronto Sanginés se convirtió en uno de los grandes referentes del nuevo cine latinoamericano. Sin embargo, en su propio país, las sucesivas dictaduras prohibían sus películas y Sanginés debió exiliarse de Bolivia. En 1989, con el film La Nación Clandestina, se convirtió en el primer director boliviano en ganar el prestigioso Festival de Cine de San Sebastián. Sin embargo, cuando recorre su estudio, Jorge Sanginés prefiere detenerse en un galardón más simple. Este es el premio que más valoro, ¿no? Entre los premios que ha conseguido el grupo nuestro, y siempre nos emocionó más que cualquier premio oficial o de festivales, porque nos demostró que habíamos conquistado, ¿no?, el cariño de la gente más humilde, trabajadores, habitantes de la ciudad del Alto, aymaras por los apellidos en su mayor parte. Y nos hizo llorar esta carta. Y nos dio mucha fuerza. ¡Fuego! Este es el momento de decirle no, compañeros. Tenemos que recuperar nuestros recursos naturales para nuestros hijos. Estrenó recientemente Insurgentes, una recreación histórica que sorprende por su escala de producción y donde el presidente Evo Morales tiene una breve participación. Aquí, en la ciudad de La Paz, está la casa del grupo Ucamau. Con el apoyo de jóvenes cineastas, Jorge Sanginés sigue empujando nuevos proyectos y reflexionando sobre los temas que siempre lo obsesionaron. Era un momento de alta prevalecencia del cine latinoamericano en Europa, en esos años 77. Y bueno, el hecho de que me pusieron a codearme con Visconti y Polanski y Orson Welles era para nosotros muy increíble. Decíamos aquí, creo que han cometido un grosso error. Jorge, usted dice que en Bolivia es muy raro que un blanco pueda jactarse de tener solo sangre europea, ¿no? Y es también su caso, ¿no? Seguro, seguro. Yo creo que es el caso de todos, ¿no? A propósito, yo tengo una novela inspirada en una historia real de dos personajes que se conocen en la Guerra del Chaco, el año 32. Y uno es un señorito de Sucre, y el otro es un campesino aymara del altiplano paceño. Y la obra va descubriendo y retrocediendo en el tiempo
para demostrar que ambos dos son descendientes de una ayudante de Bartolina Sisa. Heroína de la independencia, boliviana e indígena. Y ese es el caso, yo creo, que de la mayor parte de los bolivianos. Mm. Que, de todos aquellos que se jactan de tener raza blanca, ¿no? Sangre azul. Vamos a ver una foto, una muy linda foto con su mamá. Y como excusa para que me cuente cuál es esa cruza de antepasados que corre por su sangre. Ahí está la foto. ¿El nombre de su mamá, Jorge? María Nieves. Era una mujer muy bella, muy bonita. ¿Y cómo es su ascendencia, Jorge? Hasta el bisabuelo son gente aparentemente blanca. Uh-huh. Pero mi madre me dijo que probablemente más atrás sí había una sangre mestiza en uh-huh. la familia. Uh-huh. Entonces de ahí vienen seguramente los genes indígenas, ¿no? Para el grupo Ucamau, como grupo de cine militante, a diferencia por ahí de las experiencias de Argentina, donde los grupos de cine militante estuvieron adscriptos, ¿no?, o a partidos de izquierda o al peronismo, en el caso del grupo Ucamau, no. No. Claro, nosotros... No tuvieron al menos vinculación orgánica con ningún partido. No. Nosotros quisimos militar. La gente que conformó el primer grupo Ucamau, Oscar Soria, Ricardo Rada, eran compañeros que estaban dispuestos a militar en un partido político, a hacer política. Lo mismo yo. Pero no encontrábamos un partido que pudiera satisfacer nuestras ambiciones políticas, nuestros ideales políticos, ¿no? Era una época muy, muy interesante. Y entonces dijimos, bueno, ya no podemos, no vamos a militar en un partido, hagamos del cine un instrumento político y hagamos películas que apoyen el proceso de clarificación, de concientización de las masas bolivianas. Y ese fue, así comenzó el grupo Ucamau. ¿Y la izquierda nunca miró con interés la cultura indígena? Aquí en Bolivia sí, estamos no, hablando. Sí, no, nadie, ni la derecha, claro, la derecha por obvias razones. Uh-huh. ¿No? Y tal vez fueron los de la derecha los que más se preocuparon de los indios, por miedo, uh-huh. porque ellos tenían clara conciencia de su pequeñez cuantitativa étnica. Claro. Por eso se ocuparon mucho tiempo de evitar que las masas indígenas recuperaran orgullo, desarrollaran autoestima, ¿no? Porque también el peligro que corrían, decían, si estos indios toman conciencia de su poder, pues nos van a barrer, nos van a sacar del poder de una patada, como ha ocurrido ahora. Uh-huh. ¿Es cierto? Entonces no. Se preocupaban ellos, se preocuparon más que la izquierda. La izquierda fue una izquierda señorial, una izquierda que compartía con la derecha los mismos prejuicios raciales, racistas, uh-huh. a los indios. Nunca le dio la izquierda importancia a la cultura indígena. Pero aquí está parte del archivo, el material, los negativos originales de varias de las películas y también copias de proyección en formato cinematográfico, en 16 milímetros, en 35 milímetros. ¿No? Y es un lugar adecuado porque es muy fresco, seco. La ventaja del clima seco, alto que tiene la ciudad. ¿Ustedes comprendieron que no era posible hacer un cine boliviano coherente si en el centro de ese cine no estaban las mayorías indígenas? Claro, ese fue, yo creo, que un proceso que fue dándose a medida que nosotros tomábamos mayor conciencia de la historia del país, mayor conocimiento de la historia del país, y pudimos identificar a los indios como los verdaderos protagonistas de esta sociedad.
poder identificar al Estado boliviano dominante, que era una especie de búnker contra los indios. Gran parte de las medidas que regían la sociedad boliviana en ese tiempo eran medidas para controlar el avance de los indios, para reducir y para explotar a los indios, ¿no? Entonces, cuando además avanzamos en el conocimiento de lo que significaba esa presencia y conocimos mejor la cultura de los indios y comenzamos a admirar la cultura de los indios, entendimos que teníamos que hacer un cine que convoque la atención de la otra parte de la sociedad hacia esa otredad desconocida, negada, calumniada. Uh-huh. Entonces nos empezamos a hacer un cine poniendo de protagonista a los indios. Uh-huh. Ahora, para ustedes habrá sido, bueno, un proceso naturalmente, y no simple, porque todos eran criollos, de formación occidental, ¿no? Y bueno, y había como, quizás hacer como un doble proceso. Por un lado, despojarse de los propios preconceptos para lograr aprender y empatizar con la cultura indígena. No era un proceso sencillo. No. Como que sufrimos muchas cosas, ¿no? Y pagamos un precio alto. Porque, por ejemplo, en el caso de Yaguarmalcu... Sangre de cóndor. Es una anécdota que yo le he contado más de una vez, pero que vale la pena repetirla porque es muy significativa en lo que va a ser después la búsqueda y el cambio de un lenguaje nuevo, de una narrativa cinematográfica coherente con la cosmovisión, con la cultura andina. Uh-huh. Una narrativa no europea, no norteamericana. Pachamama, keita chaskiriwai, sillaka, atichaman, tuku yakamani, shunchuli, alin kausai, ignasiupak, tuku yakiyo kunapakpas, machulas, achachilas, kai, haiwakuta, ruwaikichis, pankuna, yanapanaikichispak, warmisneikuman, wawayo kanampak. Pachamama, kanllapak phukuyku kay jarawikuta, machulayku kananmanta pacha, warmisniyku wachakunankupaq. La película, porque acá hay otro rasgo fundamental, está rodada con los propios actores sociales, con actores de la comunidad. Y acá viene la historia, Jorge, que querías contar, porque estamos hablando del 69. Claro. La comunidad donde filmamos es una comunidad quechua al norte de La Paz, uh-huh, donde la mayor parte de la población habla aymara. Y fue afortunado llegar allá porque estábamos preocupados, después de conocer la noticia espeluznante de que los norteamericanos estaban esterilizando en Bolivia, un país de poca población, con alta densidad de mortalidad materno-infantil, a jóvenes campesinas sin su consentimiento. Y decidimos hacer una película para denunciar ese hecho gravísimo, crimen de lesa humanidad. Y entonces apareció, milagrosamente, diría yo, el jefe de la comunidad un día en el estudio, cuando estábamos pensando dónde vamos a ir a filmar esta película. Había visto Ucamao, le había gustado la película y nos dice, ¿por qué no hacemos una película en mi comunidad? Nos vino del cielo. Entonces, no sabíamos que la comunidad de él estaba tan lejos de La Paz, porque había que ir como 300 kilómetros por una mala carretera, uh-huh, y después subir a la comunidad de Caata, 30 kilómetros cerro arriba, sin carretera, a pie. Teníamos que llevar los equipos y todo lo que teníamos que llevar, hasta catres y toallas y alimentos y equipos. Pero bueno, nos instalamos muy contentos allá, y lo que nos sorprendió enormemente es que nadie quería trabajar en la película, a excepción del jefe de la comunidad. No entendíamos por qué el jefe de la comunidad no tenía poder para convencer o ordenar. Ese fue el primer descubrimiento paradójico para nosotros. Y si es el jefe de la comunidad, él nos ha invitado, estamos viviendo en dos cuartos que nos ha dado en su casa, y nadie quiere venir a trabajar. Había desconfianza en la comunidad. Había algo más. Se puso muy tensa al cuarto día la relación con nosotros allá,
y decidimos irnos. Yo dije, no, para evitar cualquier problema es mejor que nos vayamos. Somos nosotros una especie de gringos en nuestro propio país. Lo que no entendemos por qué la gente no quiere trabajar. En la última noche, ya cuando ya estaba todo empacado y listo para partir al día siguiente, entendimos lo que estaba ocurriendo. Entendimos que el poder político en el mundo andino no es vertical, no va de arriba abajo. El jefe de una comunidad andina no concentra el poder, no decide nada que afecte a la vida de los demás. Nosotros habíamos cometido el gravísimo pecado de no pedirle permiso al pueblo. Claro, pensaron que con la autorización éramos amigos del jefe, como estábamos operando lo mismo que los occidentales en la ciudad, ¿no? En la ciudad. Si eres amigo del presidente o del jefe o del alcalde, bueno, todo está resuelto. Allá no. Ese fue el primer gran choque, ¿no?, que derrumbó totalmente nuestro conocimiento hasta ese momento de lo que era el mundo indígena en Bolivia. Cuando comprendimos el tema, hablamos con Marcelino Yanahuaya para pedirle la última noche, dando una demostración de respeto a su cultura, que la comunidad convocara a su clarividente. Nosotros le propusimos eso, que convocara al clarividente, que se llama Yatiri, para que pudiera ver en las hojas de la coca, donde ellos leen el futuro y los problemas, si nosotros estábamos por el bien o por el mal. Si estábamos por el mal, ya teníamos todo listo para irnos. A él le pareció magnífico la idea. Y así lo hicieron. Fue inmediatamente, consultó. 2 horas después estaba reunida toda la comunidad a las 11 de la noche, viejos, jóvenes y niños, y en una ceremonia extraordinaria y muy compleja, el Yatiri hizo la preparación para que pudiera llegar el momento adecuado, convocando las fuerzas de los dioses tutelares de los cerros con que ellos veneran, y pudo leer las hojas de la coca. Después de leer las hojas de la coca, después de 3 o 4 pases, llamó al jefe de la comunidad, hablaron, y él vino ya con otra cara. Y nos dijo, el maestro dice que ustedes tienen el corazón limpio, vamos a trabajar. Y ahí cambió todo, porque entonces la gente se levantó, vinieron, nos abrazamos, hay mujeres que traían atados de papas, de comida, no querían cobrar. Fue una fiesta el rodaje de Aguarmalco, y para nosotros una lección sociológica enorme. Muyus una cuna huillahuanco. Hiscon warmicuna chay centroman. Purerganco, cunantag mana onco zicripunco. Chay supay oncoica tukui ayllukunapiña. Y matachus coca huillahuasun chayta ruasuncha. Una manta, una manta, y rasca mi coca y abuma, mana alinto, el gringo con la banco, ni huanca, ujiacanco. Caeca, sutin yoxin, el gringo con aca, guanuitan, tartirisanco, guanisinchito, y son cupi, ari, guanuita, tartirisanco. Esa escena podría haber sido la escena que me contaste hace un instante. Correcto. Y esta película tuvo un impacto enorme, además político, enorme político, en Bolivia. Político, claro. Yo creo que hasta esta película nosotros también creíamos que un cine revolucionario puede contribuir a modificar la realidad y no modificarla todavía. Pero esta película modificó la realidad política del país, porque la denuncia que sentó, resistida, traer la derecha y por la izquierda también, porque nadie quería creer que los norteamericanos de Kennedy, ¿no?, de la Alianza para el Progreso, estaban haciendo este crimen de lesa humanidad en un país pequeño. Era una cosa increíble, realmente. Entonces el Congreso formó una comisión de investigación y también la universidad más grande del país, la UNSA, en Bolivia. Y después de un tiempo, ambas comisiones llegaron a la conclusión de que sí, de que era verdad, de que la película estaba contando una realidad.
Y eso le permitió al gobierno boliviano, el año 1970, expulsar al Cuerpo de Paz de Bolivia, que fue uno de los primeros actos de dignidad política en el continente. Guaracochas, gringos, jamuncu, entero comunidad tayanapa. Jankunapis, paikunata, yanapanaikichaktian, tukuyimapi. Ñoca autoridad jina, jefe jina, jankunamanta, ñocapis, jankunawan, paikunata, yanapasun, enteropi. Well, nuestro centro tiene un año y medio de vida. Hay además otro dato, me parece fundante, en este proceso de descentrarse, ¿no? Que es que tanto esta película como Ucamau están habladas en las lenguas originarias, ¿no? Las primeras películas en el mundo habladas en aymara y en quechua. Claro, claro. Claro, hay una diferencia, ¿no? Porque tú ves películas de reindios, México, por ejemplo, que era el cine dominante ya en ese momento en América Latina. ¿Quiénes eran los indios? María Félix. Claro. O Pedro Armendáriz, hablando como indios, ¿no? Entonces fue un salto. Hace un instante hablábamos, Jorge, del lenguaje cinematográfico, ¿no? En esta búsqueda que ustedes fueron haciendo, ¿no? Y la reflexión sobre la propia práctica, un cine que lograra dialogar de mejor modo con las mayorías indígenas implicó una reflexión sobre el propio lenguaje, ¿no? Claro. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, cuando constatamos parcial fracaso de Yaguarmaco en su distribución, su difusión en el campo. ¿Ustedes sentían que no funcionaba narrativamente con las comunidades indígenas? Nos dimos cuenta de que realmente la película conmovía más a la gente de la ciudad que a la gente que estaba siendo afectada por el problema. Dijimos, aquí está pasando algo. Lo que está pasando es que no estamos pudiendo comunicarnos con ellos, porque estamos usando una narrativa que hemos aprendido afuera. Un cine, una manera de contar la historia, como lo hacen los americanos, como lo hacen los ingleses, usando, por ejemplo, el primer plano como instrumento predilecto, el close-up, para decir las cosas y subrayar, como se ve en la película, que hay mucho... Hay mucho plano corto. Claro. Entonces dijimos, no. Claro, los europeos, los occidentales, hacen uso del close-up, del primer plano, porque el primer plano es coherente con la cosmovisión individualista de la vida, donde el sujeto es el protagonista del mundo, donde yo soy más importante que los demás, ¿verdad? Porque estamos todos enfermos de individualismo en el occidente. Y en cambio, los indios tienen otra concepción del mundo, de la vida, de la relación humana. El protagonista es el colectivo. Primero nosotros, después yo. Primero nosotros, después yo. Y eso fue sustancial. Dijimos, nosotros tenemos que ahora contar las historias, ya no a través de una pareja, de un protagonista individual. Vamos a contar nuestras historias a través de un protagonista colectivo. Y así nació la película Los Caminos de la Muerte, que fue destruida, y después El Coraje del Pueblo. Y empezamos a desarrollar ya otra planificación, otra manera de narrar, ya no basándonos en el primer plano, sino en el plano abierto, en el plano secuencia, en el plano de acercamiento. Podíamos hacer un primer plano, pero por acercamiento. Y fue cambiando la narrativa y haciéndose más comprensible, no solo comprensible, sino más coherente con la cosmovisión de ese destinatario. Y ahí también aparecía la noción del tiempo, ¿no? Como otro elemento que en la cosmovisión claro, indígena también, la noción marcó cambios del en el relato. Tiempo circular, porque también investigando y formándonos más y estudiando mejor esa cultura, también comprendimos que en el mundo andino, en el mundo indígena, la concepción del tiempo es distinta a la del mundo occidental. En el occidente el tiempo es lineal, un comienzo, un desarrollo y un final. En el mundo andino el tiempo es circular. Todo regresa, todo comienza otra vez y vuelve. La muerte puede ser el comienzo de la vida y el futuro no siempre está adelante, puede estar atrás.
como se ve la nación clandestina. Ese fue otro elemento decisivo también en el cambio del relato. En el relato, ¿no? Y así es, todos esos elementos fueron constituyendo una narrativa nueva, diferente, que culminan en la nación clandestina, donde ya tenemos un dominio, digamos, de esa narrativa, y podemos hacer una película como La Nación, que tiene 100 secuencias y está hecha en 100 planos, claro, sin corte, y no hay montaje. Claro, claro. Tú, una vez que se reveló el material y vino el sonido sincrónico, juntamos las dos cosas y estaba la película. Claro. No, verdad, hermano, eso. A ver, hermano, una cosa. Tú no me creías, ¿no ves? No me creías, ¿no ves? Hablamos más mamá, mi hermano. Al señor Maíz. ¿Qué te parece? Frente a esta cuestión de los géneros, ¿no? La ficción, el documental, la producción del grupo Ucamau, mixtura, ¿no? Es decir, por momentos nada es 100% ficción o 100% documental, hay docuficción, hay ficción. ¿Cómo te parás en la reflexión frente a esta cuestión de los géneros? ¿O te tienes sin cuidado? Me tienes totalmente sin cuidado. Lo importante es para nosotros, ha sido darnos cuenta que el cine es un instrumento que debe golpear el corazón de la gente, la emoción. ¿Cómo emocionar al espectador? ¿Cómo transmitir tu mensaje si no lo emocionas, si no lo comprometes, si no lo conquistas? Y si para conquistarlo y emocionarlo tenemos que recurrir a la ficción y al documento y a la, documental, lo hacemos. Y hasta ahora nos ha funcionado muy bien. Claro. Esto es interesante, ¿no? Porque a veces, cuando se hace cine político, parece que el tema alcanza. Que con el tema alcanza. Claro. Sin embargo, hay una reivindicación fuerte siempre, en tu caso, de la belleza, también del espectáculo, correcto, del cine como espectáculo. Correcto, ¿no? Correcto. Ahí está el tema de la emoción. Es decir, cómo emocionar. Es decir, no se trata de ser un panfleto. Se trata de ser una obra de arte. Y eso lo vivimos muy bien, especialmente en el Coraje del Pueblo. Porque nos preocupamos mucho de que esa película, que era una historia verdadera, que la filmamos como un docuficción, donde reprodujimos o restauramos y retratamos sucesos auténticamente históricos. Hay que recordar, Jorge, El Coraje del Pueblo es del año 71, pero relata y cuenta la masacre de mineros que sucedió en el 67, en plena dictadura de Barrientos, la masacre de San Juan, ¿no? Porque fue la masacre de San Juan. Claro. La noche de San Juan, que es una noche de festividad en las minas y en todo el país, es el día más corto, más frío del año. Entonces se hacen fogatas, se hace fiesta. Se fue aprovechada por el ejército para irrumpir violentamente y masacrar a la gente, ¿no? Muchos dirigentes fueron fusilados, fueron. No se tiene todavía el número correcto de cuánta gente fue muerta, pero murieron incluso niños y mujeres. Y los protagonistas del Coraje del Pueblo son los propios mineros, ¿no? Los y es otro salto también que damos en la narrativa, que tiene su interés porque para darle una mayor convicción a ese documento, invitamos a los propios protagonistas de los hechos, como Domitila Chungara, por ejemplo, y otros dirigentes que sufrieron en carne propia la represión, para que interpretaran sus propias historias. Para que hicieran de sí mismos. De sí mismos. Y eso fue interesante porque, por ejemplo, ya en términos del diálogo, de los diálogos, nosotros no podíamos decirles, Domitila, tú tienes que decir en esta escena tal cosa. Lo que les decíamos era, en esta situación, ¿qué es lo que usted dijo, compañera? Y ahí rodaban. Y ahí rodábamos. Pero como de costumbre el jefe de pulpería está tan engañado, diciendo que le ha hecho los pedidos, que eso no es incumbencia de él, que la gerencia se le ha encargado de mandar aquí los víveres, que la gerencia no está mandando, que la Comibán. Es eterno engaño, compañeros, ahorita no hay ni un gramo de papa, ni un poco de azúcar en la pulpería. ¿Con qué vamos a mantener a nuestras familias? ¿Qué cosa vamos a dar de comer? Aquí los quieren matar de hambre ya también, compañeros. No se han contentado con matar en las calles.
a mujeres y niños inocentes. Pero esto no vamos a permitir, compañeros. ¿Cuándo se hizo ya insostenible quedarte en Bolivia y hubo que partir? No, no pude regresar. Justamente con el coraje del pueblo, porque el golpe de militar fascista del general Banzer ocurrió cuando estábamos montando la película en Roma, el coraje del pueblo. Y cuando ya se concluyó la película, ya estaba instalado el gobierno, quisimos regresar, pero nos anoticiamos de que para volver a Bolivia, a partir de ese momento era indispensable una visa de ingreso. El que no tenía visa no entraba. Y por supuesto, nosotros, todas las embajadas donde recurrimos para obtener la visa, nos negaron la visa. ¿Cuántos años afuera? 7. Vamos a ver dos fotos que son de ese tiempo del exilio. Y la primera, bueno, es también la excusa de ver a Beatriz, tu compañera no solo de vida, sino tu compañera codo a codo, ¿no? En seguro, la producción, seguro. En el trabajo, en la realización. Seguro. Esta es una foto muy, muy linda. Estamos ahí editando Fuera de Aquí, una película que habíamos hecho en el Ecuador con los campesinos ecuatorianos y que editamos en el Departamento de Cine de la Universidad de Mérida, en Venezuela. Este en Ecuador. Siguieron transitando, ¿no?, el camino de las culturas indígenas en el continente. Sí, por eso nos fuimos a países donde había presencia indígena, Perú, Ecuador. La Nación Clandestina es una película del 89, ¿no? ¿Qué le pasa a Sebastián? ¿Cuál es el conflicto de Sebastián, del protagonista de La Nación Clandestina? Es el conflicto del país. Es el conflicto de saber o de no saber quién se es, que ocurría hasta hace poco, ¿no? Es decir, el mundo indígena, mayoría de la sociedad, 62% de la población, o tal vez más en el momento en que hicimos nosotros la Nación Clandestina, estaba conviviendo, coexistiendo con una minoría dominante blanco-mestiza que no reconocía la presencia de esa mayoría, que la utilizaba, que le impidió participar de la construcción de la sociedad. Si paradójicamente aquel segmento de la sociedad que mejores recursos tenía por tener una cultura propia, empezando por un idioma propio, ¿no?, y con una visión propia de la vida y del ordenamiento de las cosas, no pudo participar de la construcción de la sociedad, ¿cierto? Entonces, ellos, así como se hablaba clandestinamente muchas veces su idioma, porque al hablar abiertamente el idioma, ellos estaban denunciando como indios, ¿no?, cuando prohibían a sus hijos hablar el idioma en las escuelas, cuando realizaban clandestinamente sus ceremonias para que no fueran descubiertos, cuando eran perseguidos al hacer esas ceremonias por la policía, entonces era una sociedad clandestina, era una Bolivia clandestina, era una nación clandestina, aprisionada, apresada en su propio territorio. Hoy los clandestinos, con el proceso de cambio del año que empieza el año 2003, se han vuelto de clandestinos en insurgentes. No ha sido bueno con nadie, ya. Con nadie soy bueno yo, solo soy un cabrón, como un cabrón. Por eso me estoy yendo. ¿Cualquier razón es más, Sebastián? Sebastián es, curiosamente, en esa película, después de toda esa propuesta del protagonista colectivo, en La Nación Clandestina tomamos un protagonista individual. Pero ya no para depender de él, sino que él es el individuo desesperado por integrarse al colectivo. El que se fue, claro.
El que se fue desde niño de la comunidad, cuando toma conciencia, porque un tiempo va a convivir con la comunidad, se casa en la comunidad y comete los errores propios de su formación, de sus valores, de los pobres valores que le había enseñado la ciudad, y es expulsado de la comunidad, ya no puede vivir solo. Ha dejado una mujer allá, está su madre allá, y entonces él necesita ser él mismo y descubre cómo hacerlo. Sabe que puede morir regresando, pero prefiere ese desafío y la muerte a seguir a vivir solo, a no pertenecer al colectivo. Y su manera de integrarse a los demás es a través de la danza, de un ritual extraordinario que se daba en ese tiempo. Y entonces vuelve a ser él y entierra su pasado. No la secuencia de la danza, pero sí la secuencia donde él decide volver con ese riesgo de que sea el fin, pero volver, es la que vamos a ver ahora de Nación Clandestina. Ha quedado Wally Caché, don Sebastián. Se lo he hecho tal como usted me ha dicho. Le he puesto su coronita. Estas plumitas de este yungas, de hecho, traer son naturales, don Sebastián. Pero disculpe, don Sebastián. Quería hacerle una consultita, don Sebastián. ¿Qué será, maestro? Mire, quería preguntarle, ¿no? También. Pero respeto, guardan respeto, don Sebastián. Pero pregúnteme, don Melquiades. Bueno, quería preguntarle, ¿para qué me ha mandado esta careta, don Sebastián? Yo decía, ¿será para regalo? No creo. ¿Será para adorno? Tampoco. Es para bailar, don Melquiades. ¿Para bailar, don Sebastián? Pero usted sabe muy bien que los que bailaban con esta careta morían, ¿no? Sí, yo sé. Yo cuando era guagua he visto bailar al joven Benedicto hasta caerse muerto. ¿Ve? Porque él se ha sacrificado por mi comunidad de Wilcane. Ah, sí, ve. Así dice que era antes. Mis abuelos siempre me hablaban del tata danzante. Dice que bailaban hasta caer muertos, don Sebastián. Allá por Humala, por Omasuyos, así dice que era. Y dice pues que los que bailaban era sagrado a veces, pero para otros era ñanca, era sagra. Quizás este tata danzante son las dos cosas, ángel y diablo. Y con esta máscara él vuelve con esa su comunidad. Él había sido expulsado de claro, su comunidad. So pena de muerte si regresaba, ¿no? Porque había traicionado a la comunidad, había ocultado documentos políticos y había robado dinero. Y se había convertido en represor. Bueno, eso no lo conocía la comunidad. La comunidad lo conoce, lo juzga por lo que le consta. Por eso hay quien investiga y lleva documentos y dice, se ha robado tanto, nos ha impedido participar del bloqueo colectivo con todas las otras comunidades. Entonces, ha mentido. No era actor Sebastián, pero se convirtió, digo, el personaje de Sebastián, no sé cómo se llama. Sí, se llama Reinaldo Yugra. Una preparación intensa con él. Claro, ahora es cineasta. Ha hecho unos documentales e incluso ha trabajado en una película francesa. ¿Y cuánto tiempo trabajaste? Un año y medio. Una preparación intensa, ¿eh? Muy intensa. Entonces le vio una cantidad de películas. Después de cada película, un debate, foro. Le hicimos leer textos, le mostramos. Vino gente, actores de teatro que le dieron unas clases de actuación también. Y un hombre muy inteligente, muy sensible, resultó un muy buen actor. Sawasti, ani ukuta ikamat armamintoja. Pernayan, apa ni ukuta ikamati? Ani 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 ukuta ¿Cómo no se va a hacer? ¿Qué militar es luchando? ¿Acá usted va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Es fuertísimo, ¿no? Sí. Le dijo eso a su padre. No, y ahí se ve el cambio de identidad, ¿no? Él renuncia a su identidad para incorporarse a la identidad citadina, ¿no?
Uh-huh. Un apellido de, en vez de Mamani, que es indígena de Aymara, Maisman. Maisman. Jorge, tantos años, ¿no?, pensando estos temas, compartiendo y estudiando, ¿no? Porque digo, además de compartir tanto de la vida cotidiana con las comunidades indígenas, estudiaste, leíste mucho sobre ellas y fuiste observando el proceso que se ha dado en Bolivia. ¿Tenés la sensación que el cine puede colaborar de algún modo a que estas dos Bolivias se entiendan, se encuentren? Esta Bolivia de la cultura criolla, mestiza, y la Bolivia de la cultura indígena. Es difícil responder, ¿no? Es una pregunta tremenda. Porque el racismo es tan fuerte que opera como un trauma. Porque el racismo es inoculado al boliviano blanco mestizo desde niño. Entonces el niño se va a ir creciendo con esos prejuicios incorporados en su visión de la vida. Salvo que le pase lo que me pasó, le pasó a mi hermano, le pasó a mí, que tuviera un padre que no era racista, pero cosa que es muy difícil encontrar en esa sociedad discriminadora. La mayor parte de la gente no tiene esa suerte. Uh-huh. Desde un comienzo, mi padre, desde que teníamos 8 o 9 años, nos decía, la única diferencia entre ustedes y el hijo del zapatero, que es una aymara, es que ustedes gozan de una familia que tiene más dinero. Nada, no hay otra diferencia. Son iguales. Y quién sabe, si los ponemos a ambos dos a estudiar, el hijo del zapatero podría resultar tal vez un mejor profesional que ustedes, si no se aplica. Claro, ustedes ahí tuvieron un clima de ideas. Claro, entonces no muy común. Eso fue fundamental, 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 porque nos educamos ya cuando éramos jóvenes. Teníamos una visión tranquila y amigable y veíamos al campesinado y a la gente aymara o quechua sin prejuicios. Porque yo pienso que hay individuos que tienen tan acendrado el racismo en su mente, en su conducta, que difícilmente van a cambiar. A eso hay que agregarle que junto al racismo están también el mundo de los intereses económicos. Uh-huh. ¿No? Hoy hay una clara conciencia de que a medida que los indios recuperen los espacios de poder político en el país, menos espacios de realización personal se van a dar en esta sociedad para esa otra gente, porque hay una gran multitud de indios que se están preparando, que están estudiando, que están ocupando espacios. Mm. Y en algunos casos el rechazo racista para algunos parece ser un mal necesario. Para salvar sus propios territorios. Sí. Uh-huh. Es complicado. Ahora, del mismo modo que ese racismo ancestral es un dato fuertísimo en Bolivia, en este tiempo, cuando uno visita Bolivia, el otro dato más fuerte aún
es la potencia del mundo indígena, de la cultura comunitaria, y ahí está la fuerza de este proceso de cambio, ¿no? Claro. Que vive Bolivia. Seguro, seguro, seguro. Yo me sorprendo mucho, ¿no? Y no dejo de sorprenderme todavía, cómo es posible que esta sociedad hubiera permanecido tan ajena y tan ignorante, ¿no?, de los valores sociales y políticos que tiene el mundo indígena con el que han convivido siglos. Pero eso no solamente le pasa a Bolivia, le pasa al mundo entero. Es una deuda, ¿no? La humanidad tiene una deuda inmensa con el mundo indígena, no hablamos del mundo indígena boliviano, del mundo indígena desde la Patagonia al norte de Canadá. Porque los indios transformaron el mundo de una manera extraordinaria. Los transformaron completamente. Y nadie los reconoce, nadie lo enseña. Hablamos de la historia, Insurgentes fue algo así como un ejercicio de encontrar a los Evo Morales de la historia, ¿no? Claro, 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 claro. Aquí fue muy resistida la película y muy criticada por los criticones racistas. Yo me alegré. Hubiera sido peligrosísimo para nosotros que hubieran opinado a favor de la película. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Que está cambiando el país mucho más rápido de lo que yo creo. Pero fue una producción enorme para Bolivia, enorme, ¿no? Enorme, una, enorme. Una ficción donde recuperaste, bueno, un ejercicio de memoria histórica, ¿no? A, sí. A las figuras. Pero mira, que la historia oficial ha ignorado, ¿no? Sí, a mí me gustó mucho lo que me dijo una gran productora argentina, que habló conmigo después de ver la película y me dijo, estoy asombrada, me dijo, del despliegue tremendo que han hecho en esa película. Nosotros en la Argentina no la hemos hecho todavía así, me dijo, ¿no? Porque hay películas como que he visto de esa época que tienen un despliegue discreto. Me dijo, no, el cine argentino ha hecho cosas mucho más grandes, no se acuerda. Bueno, Evo tiene una pequeña participación, ¿no? Muy pequeña. Muy pequeña, que aquí la encontraron excesiva y que afuera la encontraron pequeña. Porque finalmente la película lo que intenta es mostrar que el señor Evo Morales, un indio aymara, ha llegado al sitial de la presidencia, no precisamente por mérito propio, ¿no es cierto? Porque la película no muestra eso, sino como resultado de la lucha, por una del tradición. Proceso. De lucha sostenida de más de 220 años, que va a culminar porque durante esos 220 años los indios de Bolivia lucharon por la recuperación de la soberanía perdida de distintas maneras, o con la guerra, o la resistencia cultural, o el conocimiento. ¿Fue un actor disciplinado? Sí, sí, muy disciplinado. Muy disciplinado. ¿Por qué? Te digo esto porque resulta que el día que filmamos la toma del teleférico, recibimos la llamada desde La Paz, dicen que el presidente está enfermo. Está gripado. Entonces yo no sabía qué hacer, porque estaba tonta fuerza. Sabía que ya otra vez no iba a ser fácil lograr eso. Entonces dije, por favor, le dije a la jefe de gabinete, ¿me puede comunicar con el presidente? Entonces fue a consultar. Después me dijo, sí, sí, voy a hablar con usted. Entonces hablé. Y le dijo, presidente, estamos preparando acá. Nos ha costado mucho conseguir Y usted estaba tan entusiasmado con hacer la escena. Qué lástima que esté tan enfermito, le digo, pero no sé si usted podrá hacer el esfuerzo de venir. Yo tengo un remedio para la influenza, pero que es infalible, le dije. Que venga con toda confianza. ¿Estás seguro de que es infalible? Me dijo.
Yo me jugué el pellejo, ¿no? Le dije, es infalible. Y se vino. Yo lo estaba esperando con el remedio, preparado ya. Lo conozco un remedio que es un secretito, ¿no? Bien. Bueno. Y se tomó el remedio. Y se tomó el... El teleférico. El teleférico. Y se sanó. Te gusta mucho estar con los jóvenes, ¿no? Hay ahí una en el grupo Ucamau hoy, hay muchos jóvenes. Tu hijo Iván está corriendo las fronteras porque él está trabajando con las comunidades indígenas para que ellos produzcan. Pero claro, ¿no? Se realicen como realizadores, como cineastas, los mismos indígenas, ¿no? Es el CEFEC, el Centro de Formación Audiovisual Indígena. Hace muchos años. Hace tiempo que viene haciendo esta tarea, ¿no? Fabulosa, porque hay indígenas que no saben leer y escribir y que hacen una película. Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál sentís, si tuvieras que transmitir un legado de estos años, ¿no? De estos. De todas tus pelis, de los que han sido tus obsesiones, ¿no? Un legado que te interesa transmitirle a los que van tomando la posta. Bueno. Para los bolivianos, para los bolivianos principalmente, ¿no? Mi pedido, con toda la humildad del caso y la cautela del caso, es que hagan un cine mirando a su país, ¿no? Es importante que los intelectuales y los artistas bolivianos miren con atención, preocupación y respeto a la cultura indígena, que tiene mucho que ofrecer para la construcción de una nueva sociedad, no solamente en Bolivia, sino en el mundo entero, ¿no? Porque hemos sido deformados en el mundo por el individualismo. El ser humano es un ser gregario, es un ser de grupo, es un ser colectivo. En cuanto perdió su condición natural, la condición humana es gregaria. Se desequilibró, se enfermó. Entonces, el ser humano que vive en la soledad de la ciudad, de las grandes ciudades, necesita del psiquiatra, o se pone histérico, o se vuelve un psicópata, porque ha perdido su condición natural. Tenemos que aprender... Hay un vacío de sentido, ¿no? Enorme. Enorme. Entonces, tenemos que aprender de los indios que mantuvieron la comunidad y lo colectivo, que priorizaron primero nosotros y después el yo, que viven en las comunidades aymaras, aquí no lejos de La Paz, sin propiedad privada, con un poder que sigue siendo de consenso, que va de abajo hacia arriba. Y esa es una gran lección, no solamente para Bolivia, sino para el mundo, el poder democrático. Y tenemos mucho que aprender de ellos, pero hay que mirarlos con respeto. Entonces, esos jóvenes miren a su propio país, miren a la mayoría de ese país. Y a los que son la mayoría, también. Yo espero que no ocurran cosas que pueden ocurrir cuando ya se asume el poder, ¿no? Cuando un joven indígena asume una responsabilidad en el parlamento y se hace diputado, y de pronto tiene unas ropas que antes no había usado, o acceso a un vehículo, o a un sueldo que antes no había usado, es fácil que pueda desorientarse y perderse, ¿no es cierto? Muy fácil, porque las tentaciones de ese otro modelo son muy grandes. Uh-huh. Y si no hay una autoconciencia muy clara de los valores de su propia comunidad, es peligroso lo que podría ocurrir si no se trabaja en ese sentido. Y esa es una tarea que hay que hacerla. Y donde los cineastas tienen mucho donde, por hacer. Donde tienen un trabajo y un campo muy grande de trabajo. Uh-huh.
Vamos a terminar, Jorge, este recorrido que hemos hecho con una foto que propone un pequeño juego. El juego es imaginar que, ¿qué te diría viéndote hoy? Que le faltaba mucho. Mucho, mucho, mucho. Y que tenía que aprender muchas cosas más. Aunque en ese tiempo él creía que se las sabía todas. Porque esto es de la época en que yo hice el Sangre de Cóndor. Si le pudieras advertir algo desde este lugar del tiempo. ¿Qué le podría pedir? Que sea más humilde. Esa era la primera lección que tenía que aprender. Sí. En ese tiempo, yo te diría que vivíamos un momento de consecuencia, de entrega revolucionaria muy fuerte. Es año 68, cuando... Porque la misma experiencia de la guerrilla, la muerte del Che, nos había impactado tanto que nos había cambiado la vida. Ya habíamos hecho un cine comprometido antes, pero con la muerte del Che, el Che hizo más de muertito que de vivo aquí. Porque de vivo fracasó en su intento, pero su presencia, su ejemplo, transformaron a los intelectuales bolivianos y nos dieron un empujón enorme. Y nos dio un empujón enorme en la consecuencia, en la entrega y el amor al pueblo. Así que en ese punto están completamente hermanados. Eso sí. Bueno, muchas gracias, Jorge. Un placer. Gracias, igualmente.